Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos visita la licenciada Patricia Chinchilla Barrantes, quien es nutricionista, máster en tecnología educativa e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia. Patricia, bienvenida a Conciencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a hablar de un proyecto eh, fascinante y de muchísima importancia en el cantón de Montedioca. Manejo adecuado de gracias residuales en beneficio de la salud pública, el ambiente y la infraestructura pluvial de este cantón. ¿Cómo nace este proyecto, Patricia? Cuéntenos. Este proyecto nació en el 2014. Nace como parte de la carga académica de la Cátedra de Registros en Salud, Registros de Salud, y se establece el proyecto. Una cátedra de Es una cátedra, digamos, está la, la, lo que es todo salud. El, CEN, el, el ESEN, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, tiene eh, una oficina donde están varias cátedras que se encargan de todos los cursos y carreras relacionadas con salud, como registros y estadísticas en salud, como salud, Administración de Servicios de Salud. Entonces, esas cátedras tienen diferentes este, cursos y dentro de esa cátedra estaba la investigación. ¿Quién fue el gestor? ¿A quién se le ocurrió este proyecto? bueno, el proyecto no nace solo. uno nos dieron la oportunidad a la doctora Zagot y a mí de que desarrolláramos un proyecto de investigación. y a mí el asunto me gustó porque estuve revisando otros proyectos de, de diferente. y yo sentía que el asunto de recolectar este aceites era interesante y estaba bien y dedicar educación para los niños también. pero había que ir un poquito más allá. había que tomar, digamos, eh, de frente, lo que era la educación y explicar, porque el problema está en la casa de cada uno. Claro. Entonces, se empezó a diseñar y se, ese, en ese año iniciamos. Se presentó el proyecto, lo fueron porque eso lleva un proceso: se presenta a todos, digamos, a la oficina, después se presenta para toda la escuela y ya el proyecto ya se inscribe, lleva un proceso hasta que ya como por qué fue por febrero marzo del ya desde del 2014, ah, el 2014 así es que hay que trabajar duro claro. este ya fuimos eh, desarrollándolo pero para iniciar usted puede tener una idea y unos objetivos pero es mentira que usted puede crear solo entonces busqué ayuda en la municipalidad y la compañera Gretel Villalobos la designó el alcalde de aquel entonces de que nos diera una mano y de verdad me dio como dos y tres. ¿no? <laughs> y también hubo gente, digamos, de, le, de mi compañera, la doctora Patricia Zagot, es mi jefe directa. Ella igual nos pusimos las dos, las chaquetillas y le pusimos, porque el proyecto inicia educando a las personas que trabajan en sodas, los dueños de sodas o concesionarios sobre el manejo de los aceites residuales, no solo la eliminación, sino cómo los puede utilizar usted para que le rindan un poquito más y que no le haga daño al público. Ustedes, vamos a ver, que representa una, una particular situación favorable para este, para este proyecto y me imagino que fue la razón por la cual ustedes se inclinaron a Montedioca. Una ¿Sí? altísima concentración en un de, lugar de, muy pequeño. En un, lugar, en un área muy, muy reducida. Para muestre un botón, en la calle de la amargura. Lo que conocemos nosotros como la calle de la, pues, de, la, de, la, de, la, de la amargura. Ustedes han mapeado, digamos, tienen un mapeo de toda esa concentración de, de establecimientos en Montedioca, me imagino. Pues estamos en esas. No, no ha sido, es que no, es, no ha sido tan fácil. Iniciamos primero la parte educativa con un diagnóstico para saber qué tanto saben y qué tanto no y cómo desarrollar este, técnicas para poder explicar, para poder que las personas aprendan y comprendan la magnitud y el daño que se produce cuando se echan los aceites o las grasas al fregadero o se refríen y usted come los alimentos en, esos ali en esa grasa tan refrita. El diagnóstico nos arrojó resultados interesantísimos. Preocupante, y, me imagino. Bueno, sí, mucho, mucho, porque hay personas que de verdad... En los negocios, ¿verdad? No habíamos ido a casas. En los negocios la gente considera que, que el fregadero es el mejor lugar o el basurero o la alcantarilla. Y la parte que a Gretel y a mí más nos impresionó fue que hubo como un 2%, fueron, se tomaron una muestra de, de 80 patentados y que había un 2 o un 3% que tomaba ese aceite. Y se lo vendía a otra persona que tenía un negocio similar. No puede ser Eso fue lo que más dijimos, no, esto, esto hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que, no puede, eso no se puede quedar así. Pero, sin embargo, y somos pocos y San Pedro y Montes de Oca es muy grande. Y es cierto, iniciamos por la calle La Amargura. El, el, el protocolo, digamos, el, el procedimiento para este, ir incorporando personas al proyecto... Implica una visita general o una explicación. Coménteme esa aceptación. ¿Cómo, cómo lo toman los, los dueños o, o, o los gerentes de estos negocios? Eh, pues son un poco escépticos. Negativamente, sí, yo me imagino. Porque, digamos, a veces nos proponemos, bueno, yo, me, yo una vez por semana, una vez, cada 15 días voy y visito 6, 7 negocios diferentes y de ellos me responde uno que sí está de acuerdo. Aunque usted les diga que es gratis que los empleados van a recibir, o sea, hay ganancias por parte de los dos. ¿A usted le, per, le permite ingresar a las respectivas cocinas? O ya sea, después. Tiene, des, ya después de que después. se gana la confianza, sí. Eh, bueno, a la cocina, cocina no, me interesa donde fríen. Sí, claro, en la parte... La de... parte casi siempre los freidores están un poquito aparte, y en muchas de las sudas las tienen a la vista del público, entonces no hay nada que, que, que ocultar porque eh, todo se ve. Entonces se inicia, digamos, con esa primer, ese primer contacto con el dueño o con el concesionario que dice que sí, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el horario, en la mejor disposición. Si usted me dice que a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, si me dice a las cuatro, tiene que ser un momento en que haya menor cantidad de clientes claro. y eso es difícil. Y usted se acomoda a la disposición de ellos. Porque Totalmente, lo, porque realmente el proyecto está interesado en que las personas el, aprendan y haya... Está ex, en función de ellos. Está en función y haya una modificación de conducta. Claro. Porque primero está el conocimiento, después la, la actitud y por último la práctica. Y yo necesito llegar al final, necesito que haya de verdad un verdadero cambio. Entonces así vamos trabajando, uno va y va a dar la capacitación. Son dos, al principio eran tres, pero las redujimos a dos, porque el mismo personal a veces llega uno a las a la semana y ahí hay alguien enfermo, otro que está de permiso, eh, la señora que salió, y las mismas cinco personas que tuve al inicio no son los cinco que terminan. Entonces hay que devolverse y ahí vamos. Claro, claro. Tenemos que hacer una pausa, Patricia, pero en el siguiente segmento me interesa que hablemos de resultados que han encontrado <laughs> ustedes, verdad, y evidentemente si sí han habido cambios. A, a, a propósito de la participación de ustedes en este interesante proyecto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con la licenciada Patricia Chinchilla sobre eh, grasas residuales en el Cantón de Montedioca. Hablemos de resultados. ¿Qué, qué, qué impacto ¿Qué han tenido lo ha que ha pasado y obviamente cuál después de la intervención de ustedes si han habido eh, modificaciones sustanciales en los hábitos de, de, de uso de estas, de estas eh, grasas en residuales negocios. en los negocios bueno hay un detalle importante se dan dos capacitaciones y en la última hay un examen. Entonces hay una pregunta que... No son voluntarias esas capacitaciones. Sí, o, son, voluntarias, son voluntarias. Pero si usted, se, se por decir, dice que sí y sus empleados están de acuerdo, pues al final tengo que hacer una, una evaluación. ¿Y ustedes hacen la capacitación en cada comercio? Sí, en cada... Sí, no, es, no. no es global, ok. Muy, solo los de la UCR lo hicimos global y cada año se les diga una, un refrescamiento. Uh -huh. Pero en, la, en el examen, por decir, es un examen corto con preguntas relacionadas con la evaluación. Tema. Sí, hay un punto que me gusta mucho, que es se les pregunta qué así, qué, cómo, dónde deja usted la, la grasa después de, del uso. Entonces, en la primera eh, dicen que la dejan en la freidora o que en cualquier parte, pero ya 15 días o una semana después, cuando se les vuelve a preguntar, ¿verdad? hay un, una evaluación al inicio y, y otra al final, ya están filtrando. Que es un punto importante para mantener limpios los aceites y mantienen los aceites muchos desafortunadamente por los por los horarios de trabajo no se puede sacar un tanque con aceite caliente y filtrarlo para pasarlo una olla hay que dejarlo en ese mismo lugar porque está muy caliente y puede ser un accidente pero lo dejan bien tapado han cambiado ciertos modos hay, hay eso lo he visto en un, un cambio importante y en la última pregunta donde se, se le dice de acuerdo a lo que usted ha aprendido, ¿cómo puede usted aplicarlo en, en el negocio donde trabaja? ¿Qué le puedo decir? Hemos hecho como 150 de esos, de esos eh, ejercicios y un, un 35% lo quieren hacer en todo. Quiero colaborar en todo. Y eso me da la impresión de que la gente ve que hay cosas que se pueden mejorar, que el negocio, no voy a poner que necesita esto en especial, pero yo lo puedo ayudar. Entonces es una actitud que el dueño, a ellos se les manda un informe, se le se le indica que aproveche esa disposición de sus empleados a mejorar, a colaborar para que las frituras salgan realmente de mejor calidad y haya una economía en el trabajo. Eso en el papel. En el papel. En, en, la, en, la, práctica, en la práctica, aquí viene Coménteme, lo importante. Exactamente. Hay un gestor, el, el, el proyecto tiene gestores de residuos. Tiene tres. Eric Scott energías biodegradables y un proyecto de la Escuela de Ingeniería Agronómica de aquí de la Universidad de Costa Rica. Y ellos recogen los aceites. Pero cuando, especialmente Eric, que es el que tiene más gente, cuando uno de los aceites está sucio o como muy turbulento, él me lo manda en una nota con el informe. Entonces yo sé si se está o no se está. Y si ha mandado notas y uno va y pregunta que qué pasó, que qué porque no están, es una forma con, de, de mantener un control cruzado, pero la gente poco a poco está tomando conciencia. Y tan es así que ya en este año estamos trabajando con escuelas, empezando ya por los hogares, centros, por las familias, centros educativos, exactamente, centros educativos, exactamente, Eso centros me educativos mucho, sí, sí. Con los niños directamente o con las maestras con los padres de familia con y con las maestras. Porque los niños, si la maestra come manzana, es Dios en el cielo y la maestra en la tierra y yo como manzana también. Entonces, las maestras tienen que colaborar en el sentido de que también llevan su frasquito. Y, y lo que me gusta es que las recolecciones se hacen una vez al mes. No es como en las odas que se hacen cada semana. Es una vez al mes, todos se ponen de acuerdo y saben que el último jueves de cada mes, otras escuelas recogen los viernes. Este, es la recolección de aceite. El CECUDI, Centro de Cuido Infantil, que tenemos en San Rafael de Montes de sí. Sí. Este, es el que son menos padres, son 75, pero es el que ha sido muy colaborador y ya he tenido la oportunidad de estar cuando están recolectando. Y llegan los chiquitos, mm. ¿verdad? La mamá les da la bolsita y usted abre aquella bolsita y viene un fresquito, tal vez un poquitito así, tal vez una taza. Pero pongámonos a pensar, si esa taza no está en ese balde, no está en la pichinga que se van a llevar para hacer biodiesel, ¿dónde estaría esa taza de aceite? Coméntenos usted como nutricionista, ¿cuál, ¿cuál es el problema de utilizar esas grasas residuales en la salud humana? Las grasas residuales, si usted usa el aceite una vez y lo pone a temperaturas muy altas, más de las que él puede soportar, y sale un puntito negro y sale en un humito, quiere decir que ya el aceite se está degradando las cualidades nutricionales de aquel aceite se perdieron todo lo que decimos que tiene ácidos grasos o, eh, omega o que tiene ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados se empiezan a deteriorar y ese deterioro hace que el aceite se haga más espeso cuando saque usted el alimento de allí ese alimento va a tener más grasa y por cierto una grasa de mala calidad, mala calidad. ya en ese caso la pregunta de los cinco, de los mil cinco es cuántas veces tengo que freír ¿Cuántas veces puedo, puedo freír? Puedo, reutilizar, ¿Puedo el aceite? reutilizar el aceite. Eso depende mucho de lo que haya freído y a la temperatura. Claro. Generalmente con dos está bien. Recomiendo para las casas que lo colen con una servilleta y lo guarden en un fresquito y lo usen. La primera y la segunda y murió. Ok. El problema para el ambiente? El problema, ah bueno, no he terminado de contarle que esos aceites reutilizados, como se ha deteriorado la estructura química del aceite, la, la, el glicerol y los ácidos grasos, se convierten en sustancias como acroleína por parte del, glice, del glicerol que se, deter, se deteriora y la acroleína da mucho malestar, digamos, acidez estomacal. Pero la acrilamida y lo, el benzopireno y algunos otros compuestos son tóxicos y se relacionan mucho con cáncer. Cáncer de próstata, cáncer de pecho y cáncer de colon. Entonces, tratemos de no consumir alimentos. En, produ en aceites refritos y ah. se ve por el color y también tiene un, un efecto en la infraestructura pluvial que es uno de los temas que vamos a, es, a tratar sí. con, con Gretel ¿Tiene? Villalobos ¿Sí? de esta funcionaria de sí, sí. la municipalidad que usted eh, nos mencionó eh, anteriormente uh -huh. eh, ¿cuándo termina el proyecto? o sea, que comenzó en el 14 ¿cuándo termina? Eh, bueno, yo quisiera que, te, que fuéramos aumentando más, quisiera uno de los de las metas que tenemos es formar una campaña y que las personas tengan acceso a un lugar a echar su aceite, porque los aceites los, se recogen, como les dije, y se hace en, en biodiesel. El, el, el producto uh -huh. final es. El producto el, final el, el, el es, es biodiesel, biodiesel, sí. Y en las tuberías y en la estructura pluvial, los aceites, hay personas que dicen: Yo echo agua caliente. Está bien, eche agua caliente, pero al final esa agua en algún momento se va a enfriar. Y los aceites y las grasas van a recubrir los tubos. Y no es que van a hacer el taco. Pero colaboran bastante. Claro. Porque al hacer un recubrimiento, toda la basura que se va por el fregadero, el frijolillo, los arrocillos, el pedacillo de picadillo, todo eso se va a ir pegando. Queda como las las paredes de una cueva que tiene estalactitas. Correct. Pues así va quedando todo eso y se va. Y difícil de remover. Y difícil de remover. Claro. Y son muy pocas las casas que tienen los, los lazos así, pero tienen trampas de trampas grasa, de grasa sí. y eso hay que estarlo removiendo por lo menos una vez al mes, claro. y las sodas son dos veces o tres veces por, por Patricia, semana. Patricia, muchísimas gracias, vamos a darle oportunidad uh -huh. a, a, a Gretel, esta funcionaria de la municipalidad, para que en el siguiente segmento nos explique cuál es la función propiamente de ellas en, desde, desde la perspectiva de la municipalidad, y muchos éxitos con este interesante proyecto. Ah, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con conciencia. En este segmento vamos a hablar con la licenciada Gretel Villalobos Villalobos, quien es la encargada del programa de gestión integral de residuos de la municipalidad de Montedioca. Gretel, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. De Muchas conciencia. gracias a usted por invitarnos, Gustavo. ¿Cuál es el papel suyo encargada de este programa de gestión integral en este proyecto? Ok, bueno, Desde la municipalidad, por supuesto. Claro, por supuesto. Eh, bueno, el, el programa como tal responde a la necesidad, eh, bueno, en el 2010 se aprobó la ley 8839, que es la ley de gestión integral de residuos, y pues en esta ley se establece que en cada municipalidad debe haber una persona encargada precisamente de la gestión integral de residuos en el cantón. Eh, bueno, precisamente en el proyecto eh, de, de aceites de la UNED... Pues es como una parte técnica, ¿verdad? Nosotros cuando ingresamos acompañamos a Patricia a diferentes establecimientos de gestores de residuos a nivel del país para determinar cuáles eran los que cumplían con las condiciones nuestras, o sea, con, las, eh, con lo que pide el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para, para poder ingresarlos dentro del proyecto y que se encarguen de la gestión de, de estos aceites a nivel del cantón. ¿Cuál fue la acogida que le dio la municipalidad como tal, particularmente el alcalde a este proyecto? Pues con los brazos abiertos, ¿verdad? Es algo que, que obviamente es para el beneficio del cantón y para el beneficio de nuestros contribuyentes y para el beneficio del ambiente. Acá nosotros dijimos, bueno, ¿cómo justificamos el apoyo de, de la municipalidad? Entonces empezamos a hacer una revisión de la legislación y nos damos cuenta de que en el reglamento de servicios de alimentación dice que los aceites... Eh, usados de cocina, a pesar de que uno pensaría que son residuos líquidos, ¿verdad? deben manejarse como residuos sólidos de acuerdo a la ley 8839. Entonces, en teoría, el Ministerio de Salud debe verificar que todos los establecimientos de alimentación estén realizando una adecuada gestión de sus aceites. ¿Y cuál es una adecuada gestión? Pues reciclaje, por supuesto. Claro. Ustedes han participado en los procesos de capacitación que nos comentaba Patricia en, en el segmento eh, anterior, han, han hecho un acompañamiento pero también están involucrados en los centros educativos. Es correcto. ¿Por qué están apostando ustedes a centros educativos? Bueno. Pues eh, la ley 8839 también establece que debemos trabajar con la parte de educación no formal en los centros educativos. Nosotros los apoyamos de muchas maneras. Tenemos apoyo en la parte de reciclaje, dando capacitaciones, realizando, apoyándolos en campañas de recolección de materiales separados. Trabajamos también con apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en implementar huertas, composteras en los centros educativos. Y por supuesto vamos a entrarle de lleno al resto de las escuelas porque ya tenemos cuatro. En cinco en este momento que es el SECUDI, que mencionó doña Patricia la escuela eh, Dante Ligieri, la escuela Barrio Pinto la Monterrey y el Kinder Inglaterra verdad y todavía nos quedan otros centros educativos de primaria y secundaria dentro del cantón que que incluir en el proyecto es importantísimo hay que empezar desde ya, chiquitos ya está, ya verdad ya esta capacitación inició sí claro y, y cuál, cuál es la reacción de la de los padres de familia de los maestros maestras niños Coménteme. Pues claro, súper interesados, ¿verdad? Porque, porque en muchas escuelas cuando se daban las, las capacitaciones o las charlas nos decían, mira, yo lo que hacía era simplemente echarlo en un recipiente y de ahí, pues para no ponerlo en el fregadero, en el fregadero lo tiraba para que lo recogiera la recolección de residuos ordinarios. Pero ¿qué pasa con eso? Que nosotros en Cantón tenemos compactadoras, entonces si usted pone un recipiente con aceites, pues la compactadora lo, lo revienta y va a quedar como un lixiviado, como caldos, verdad, en, en, dentro del cantón y quedamos en las mismas, verdad. Entonces la gente con esas preguntas y con ese interés, mira, no sabía que, que existía esto. Bueno, ahora vamos a aprovechar este recurso y a traer los aceites para que se haga una, una adecuada gestión. No solamente este las maestras y, y, y los niños, sino también ese interés de los padres que al fin y al cabo son los que apoyan y los que van a, a cocinar y a llevar es, a darles sus aceites a los niños para que, para que los lleven a la escuela. Un producto final de estas eh, grasas residuales es convertirlas en biodiesel. Es correcto. Ustedes participan directamente en esta, en esta acción. Eso es extremadamente eh, importante. Coméntenos. Claro. Como le comentaba, eh, bueno, cuando inició el proyecto, nosotros visitamos diferentes gestores de residuos a nivel eh, nacional. Muchos cumplían con las condiciones, otros, a pesar de que eran gestores autorizados por el Ministerio de Salud, no nos convencieron, ¿verdad? Nosotros sí, sí somos muy detallistas en que se esté haciendo de verdad una adecuada gestión de los residuos. Eh, bueno. Pues alguna parte se está haciendo biodiesel, otra parte de los aceites en algún momento ahora ahora creo que ya lo están trabajando totalmente en biodiesel, pues lo utilizaban para hacer alimento para animales domésticos, nunca para animales de consumo, porque qué pasa si yo le doy estos aceites a un cerdo, a una vaca, verdad, pues obviamente van a volver a ingresar a la cadena alimenticia y van a volver a afectar al ser humano, entonces eh, pues esta, esta parte de utilizarlo también para hacer alimento para animales domésticos nos interesó bastante. Lo, lo del biodiesel lo trabajan con una empresa privada. Son empresas privadas. Nosotros no tenemos... Ellos se encargan de recoger los residuos de cada uno de los eh, comerciantes. De los comerciantes. De hecho, ellos pagan por esos aceites. A los, comercios, eh, a los comercios que están con nosotros, bueno, ya. No es un desecho, digamos. Exacto. La parte, en la parte económica, ni UNED ni municipalidad, eh, pues tiene, tiene relación, pero ellos sí acuerdan un precio y les pagan cierto monto por esos aceites, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro de la relación UNED, de todos los participantes, UNED, Universidad de Costa Rica, Ministerio de Salud y municipalidad? Pues que sí. O creciendo. en términos generales, en municipalidades. Claro, pues que, que continúe creciendo. Nosotros. Eh, tenemos la gran ventaja de que estamos en un cantón donde tenemos universidades públicas y privadas muy importantes. Tenemos la UCR, la UNED, tenemos otros centros educativos privados, y pues nos aprovechamos mucho de eso, ¿verdad? Y no es. No es solo en este proyecto, sino que hay muchísimos más proyectos que podemos desarrollar en conjunto. De hecho, ya, ya se han estado trabajando desde la parte de gestión integral de residuos eh, o con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en otros proyectos. Y pues es algo que tiene que continuar creciendo. Es, es algo que hay que seguir aprovechando y, y tiene que, que darse ese apoyo no solamente en la parte de residuos, sino en muchos otros departamentos. que... Greta, ¿les es un proyecto pionero. En la municipalidad de Montes de Oca, ¿o usted tiene conocimiento que alguna otra municipalidad del país está haciendo algo similar? Es pionero. Sé que hay otras municipalidades que a raíz de conocer este proyecto en la municipalidad de Montes de Oca se vieron interesados también en desarrollarlo, pero pero sí es pionero el nuestro. Habían iniciativas, pero de empresas privadas, obviamente. Eh, ¿Podrían exportarse los resultados a nivel a nivel nacional para que sean tomados en cuenta en otros eh, cantones? Ojalá. Ojalá que, 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 todas las municipalidades, pues tomen, tomen esto como una referen como un referente, ¿verdad? Y lo desarrollen. Porque la idea no es decir, ah, es que en Montes de Oca tenemos un proyecto. No, la idea es decir en Costa Rica estamos realizando una adecuada gestión de estos residuos. Ya no eh, vamos a tener estos residuos en el alcantarillado del cantón en Montes de Oca, pero tampoco lo vamos a tener en Curridabada, en Moravia, en Tibás. Y poco a poco, juntando todos esos esfuerzos, vamos a lograr pues Reducir la contaminación de las aguas, no sé si os habéis gustado, pero un solo litro de aceite puede contaminar hasta mil litros, hasta de, mil agua. litros de agua. Entonces, no es solo eh, proteger el alcantarillado pluvial del cantón, que sí es súper importante, sino también cuidar nuestros recursos. Claro, en 15 segundos, ¿cuándo vamos a tener el documento final de este proyecto de investigación? Pues espero que final nunca, porque es algo que tiene que continuar. Es algo que, que, que no es para iniciar y acabar, sino es algo que tenemos que seguir incluyendo nuevos, nuevos comercios, que darle seguimiento a los que ya están, que incluir la población, porque pues este acercamiento que hemos tenido con los centros educativos es precisamente ese acercamiento que queremos tener con toda la población. A las escuelas no solo los niños y los padres pueden llevar aceite, sino que pueden hacerlo todos los vecinos. Perfecto. Gretel, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan interesante con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.